Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zoolatría. Estamos con Evan y Cassandra, que están hablando con esta chica y diréis: oye, pero ¿quién es? Que no ha salido nunca. Bueno, pues esta señorita, ¿vale? Se llama Elaina Gates y resulta que es la verdadera dueña de Coco, ¿vale? Ha venido a ver a Coco y a llevársela, ¿vale? Recordad, el verdadero nombre es de... el verdadero nombre de Coco era Tsunami, ¿vale? Por eso se lo dejamos como apellido, pero realmente, pues esta es su dueña, realmente, ¿vale? Entonces, pues a ver, llama a Coco, ¿vale? Que venga a ver a su legítima dueña, porque ay, es ella. Y resulta que esta chica también tiene un cachorrito, ¿vale? De Golden, que se llama, creo que era Chibi o Chobi. Es muy gracioso, ¿vale? Y bueno, pues le vamos a decir: mira, pues te la puedes llevar, ¿vale? Yo te acompaño a tu casa y a ver qué es lo que pasa. Así que nos vamos a ir y vamos a dejar a Coco pues con esta señorita. Así que venga, vamos a irnos. Ay, qué penita me da, qué triste empezamos. Pero vamos a irnos todos y nos vamos a llevar a Coco. Y allá que vamos, a su nueva casa. Nueva o antigua casa, según se mire. Bueno, pues Coco ya está en su nueva casa, ¿vale? ¡Ay! Que la vamos a echar mucho de menos, ya que sí. Y bueno, menuda casa, ¿vale? O sea, mirad qué pedazo de casa tiene esta señorita. Que vamos, que Coco puede aquí correr y disfrutar todo lo que quiera y más. O sea, no me digáis que no. Y mira, este es el chiquitín, o la chiquitina. Ay, se llama Mochi. Ay, qué cosita más mona. Y parece ser que es que Coco sintió celos, ¿vale? Es un Golden Retriever. Y parece ser que Coco sintió celos de Mochi y por eso se escapó, ¿vale? A ver, vamos a ver si es macho o hembra. Vale, es una hembra. Tiene dos hembritas, ¿vale? Vamos a decirle a esta chica. A ver, le vamos a contar un poco de que pues Coco está esterilizada, ¿vale? Y que, bueno, que si en algún momento quiere tener cachorros por parte de ella, pues que se la lleva a su clínica, que además que vive enfrente, ¿vale? O sea, mirar la clínica donde está. Bueno, enfrente no, al lado. O sea, la clínica está aquí, le está diciendo: mira, yo trabajo en la clínica de acá al lado, es mía. Así que si quieres, en cualquier momento, pues puedes venir. A ver, Cassandra, siéntate aquí. Puedes venir y pues eso, ¿vale? Que... la haremos precio, ¿vale? Precio amiga. Y que bueno, pues que tenga más cuidado la próxima vez que se le escape un perro y no tarde meses en buscarlo. Así que nada, con las mismas pues Evan se va porque ya ve que aquí no pinta mucho. Así que adiós, Coco. ¡Ay! ¡Qué penita más grande! Venga, nos vamos a ir para casa. Venga, adiós. Y ya tengo ganas de ver a este chiquitín crecer, ¿eh? Ya tengo ganas de ver a Mochi grandecita, a ver qué tal. Ay, por favor, si es que es una pocholada. Y bueno, pues ya estamos en casa. Evan se va a ir a dar un paseo con Duncan. A ver si... ¿dónde? Aquí está. Se va a dar un paseo con Duncan porque ahora, pues... Duncan está bastante triste porque se ha quedado sin su compañera. Mírale, ala, ahí lo tiene. En fin, Duncan está, pues eso, está tristón porque se ha quedado sin su compañera, sin su amiga, que siempre estaban juntos a todas horas. Y bueno, pues ahora necesita un poquito de tiempo, necesita asimilarlo, ¿vale? Que está solito. Y bueno, por la mañana, ¿vale? Aunque sea domingo, se van a ir Cassandra y Evan en busca de una nueva casa, porque como sabéis, pues se van a casar, ¿vale? Están comprometidos y bueno, esta casa pues para tener hijos y demás pues se le queda bastante pequeña, ¿vale? Se queda incluso pequeña para ellos dos solos, entonces pues van a ir a ver casas, ¿vale? Así que... no me digas que vas a recoger la mierda con el plato en la mano. Bueno, pues sí, pues lo va a hacer.
Pues nada, va a pasar la noche, que se vayan a dormir y ya por la mañana, más o menos pronto, nos iremos a ver las casas. Bien, pues ya son las 8 de la mañana, así que venga, Evan, vístete y nos vamos a ir. Vamos a irnos ya a ver a al agente de la inmobiliaria y vamos a ver qué casitas tienen que enseñarnos. Venga, vámonos, Cassandra, Evan, arreando. Bien, pues hemos llegado a la primera casa, que es esta, como podéis ver, está bastante bien, tiene un jardincito con piscina. A ver, y aquí tenemos a la chica de los seguros, no, de la inmobiliaria, Jenny Summer. A ver, vamos a ver, presentación amistosa, tú Cassandra también. Venga, vamos a ver así la casa un poco, ¿vale? Pues a ver, está bastante bien, según entras tienes aquí cocina, comedor, bueno, con el ordenadorcito, ¿vale? Tienes aquí un apartadito para ir afuera a la terraza, aquí una habitación para un niño. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, el salón, ya en la parte de arriba una habitación de matrimonio con un aseo, ¿vale? Tiene aseo la habitación de matrimonio. Y fuera, pues eso, tiene así para hacer una barbacoa, una piscina, tal, una piscineta, no, una piscinita, así muy, muy bien. Vale, la casa es acogedora, está muy bien, pero no les gusta, ¿vale? A Eva y a Cassandra pues no les va demasiado, así que vamos a ver otra, ¿vale? La casita está muy bien, pero creen que para ellos, además que les va muy bien para el trabajo, porque mira, la clínica de Evan está aquí y Coco vive aquí, con lo cual estarían súper cerquita, pero no les termina de convencer la casa, quieren un poquito más de espacio. Vale, esta es la segunda casa que van a ver, esta no sé si es Spring y es bastante más grande, también tiene piscina, ¿vale? Es bastante más grande como podéis comprobar. A ver, ¿dónde está aquí? Mira, aquí está, también nos está esperando. A ver, vente para acá, ven a hablar con Jenny. A ver, vamos a preguntarle, bueno, sabemos que es agente inmobiliaria, venga, hablar con ella. A ver, vamos a ver la casita, ¿vale? A ver, según entras, tienes así un pasillito, aquí tienes una cocina, aquí un comedor, no, un comedor con salón. Aquí, nada más entrar, tienes un cuarto de baño, ¿vale? Por aquí tenemos como otro salón, ¿vale? Así más completito y más grande que el anterior. Y aquí tenemos una salita de estar, un estudio. Vale, y en la parte de arriba tenemos la habitación de matrimonio con cuarto de baño completo. Tenemos un gimnasio y tenemos otra habitación de matrimonio con otro cuarto de baño también muy completo. Vale, la casa está bastante bien, muy, muy bien, diría yo, está muy bien. Pero ellos creen que no es la casa que están buscando. Sí que tiene bastante espacio y tiene mucha probabilidad de que se queden con esta casa. Pero les queda una última. Y bueno, esta le ha gustado, ¿vale? Obviamente la casa que cojan se la van a comprar y van a poder cambiar todo lo que quieran. Pero no termina de convencerles esta, ¿vale? Porque el tema de dos pisos, pues no les hace mucha gracia, ¿vale? Ellos dos plantas no quieren, así que van a ir a ver la última casa que tiene Jenny por enseñarles, que les ha dicho, mira, tengo una que me la acaban de asignar, ¿vale? Está aquí con su ordenador, que se la acaban de asignar, que no está muy lejos, además que Evan no quiere estar en este barrio, no le gusta Oasis Springs, porque aquí vive la chica esta que trataba tan mal a su queridísimo Duncan y no se la quiere encontrar mucho y sabe que por la zona pues no. Que si la otra no les gusta, pues seguramente se queden con esta, ¿vale? Así que vamos a ir a ver la última, que mira, es que está súper bonita. Vamos a ir a ver la última casa, a ver qué les parece. Y bueno, pues esta es la última casa, ¿vale? Esta es la última casa que van a ver. Y bueno, a ver qué les parece esta casa.
Esta es de una sola planta, tiene tres habitaciones. A ver, venga, hablar un poco, a ver qué os parece. Venga, sentaos. Siéntate, Cassandra, siéntate. Anda, mujer, siéntate. Vale, a ver. La vamos a ver así un poco, ¿vale? Esta, según entras, pues tiene aquí el salón. Tiene la cocina con comedor, comedor incluido. Aquí tiene la habitación de matrimonio con un baño incorporado. Luego por aquí tiene otro baño común, ¿vale? También está completo. Y tiene dos habitaciones que están completamente vacías que se pueden amueblar al gusto, obviamente, como el resto de la casa. Y bueno, estas, si se la cogen, como dos de las habitaciones están, las dan sin amueblar, pues eso les va a bajar bastante el precio, ¿vale? Porque ahí está el buzón aquí dentro de la casa. Bueno, no pasa nada. Bueno, esta casa la hice yo, ¿vale? Tenéis el speed build en el canal. Y bueno, pues esta va a ser la casa que se van a quedar, ¿vale? No tiene piscina, como podéis ver, las otras sí, pero pues esta no. Esta no tiene piscina, no tiene un jardín así muy, muy amplio, pero la zona les gusta bastante. Tiene buenos colegios a su... No a su alrededor, pero sí bastante cerca. Tiene colegios bastante buenos. Y bueno, está en Willow Creek, que está cerca de la familia de Cassandra. No tanto como la de Evan, pero bueno, como su hermana se suele mudar muy a menudo, pues tampoco pasa nada. Entonces, esta va a ser la casa que se la van a quedar, seguramente, que les ha gustado bastante más que la otra. Es una casa grande, es una casa amplia. Aquí el perro tiene espacio de sobra. Una de las habitaciones incluso puede ser solo para Duncan, para sus juguetes, para sus cosas. Bueno, aquí como si Duncan fuera aquí una personita con su casa propia, pero prácticamente, ¿no? Y entonces, pues nada, son domingo a las 2 de la tarde, así que nos vamos a ir a casa, vamos a empaquetar un par de cositas que necesitemos, así de en plan de recuerdos y cosas así. Y bueno, pues se van a mudar, así que venga, vámonos para casa, chicos. Venga, Evan, Cassandra, vamos para casa. Y bueno, pues ya están aquí, ya están en su nueva casa. ¡Ay! ¡Qué bien, qué ilusión! Una nueva etapa en la vida de Evan, y parece que le empieza a sonreír. A ver, lo primero de todo, voy a quitar este buzón de aquí porque no me gusta que esté en el salón. Bueno, pues en principio ya han colocado alguna cosita, ¿vale? Evan ha puesto aquí pues el pequeño homenaje que le tiene a Linette, ¿vale? Aquí la urna con la foto, las velas, le ha puesto unas flores, ha puesto aquí las fotitos de Coco y de Duncan, aquí le ha puesto un plato de comida, ha puesto aquí en esta esquinita la camita de Duncan. Y bueno, aquí ha dejado algunas de las cositas que compró para su sobrina, ¿vale? Unos pocos juguetes sin orinar, porque como quieren tener un hijo más o menos pronto, ¿vale? Cuando se casen. Pues cuando se casen, pues sí les gustaría tener un hijo, así que ya lo tienen más o menos organizado, ¿vale? Más o menos. A ver. Tú, Cassandra, hija mía, a ver, Cassandra tiene una guitarra, ¿vale? Aquí en esta otra habitación le voy a hacer como un pequeño estudio de música para que ella pues pueda tocar pues las guitarras, violín, piano y cosas así que más le pueda ayudar en su trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto está bastante bien, ¿vale? Empiezan una nueva vida, un nuevo ambiente, nuevos vecinos, han dejado atrás por lo que es la vida de Brillington Bay. Cassandra ha vuelto a su barrio de origen. Y bueno, pues ella tiene un poco más de conocidos por aquí. Ya haremos una fiesta de bienvenida para estrenar la casa. Y bueno, pues poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco. No es una casa súper espaciosa, pero hombre, para ellos y un bebé y el perro, yo creo que está estupendamente. A ver, vamos a hacer propia.
y hacer propia. Y yo creo que no hay mejor manera que estrenar la casa en pareja que con un ñiqui ñiqui. O sea, las cosas como son. Mira, la loca de los gatos nos persigue. O sea, Dillington Bay nos persigue. Venga, ala. Tendremos también que, pues, ir de compras y mirar así, pues, cortinas, porque le falta alguna por aquí, en las habitaciones. Y bueno, así, le falta algún detallito, pero hombre, poco a poco, que las mudanzas, pues, son así. Tenemos que poner un cesto de ropa, ¿veis? También les hace falta cesto de la ropa. Pero bueno, eso ya, pues, un poquito más. Mira, Duncan, cómo investiga su casa nueva, que se pone ahí en la encimera, aquí un mono. Me resulta tan, tan simpático cuando los perros grandes hacen esto. Los pequeñitos, ¿por qué no llegan? Y los grandes, ¿qué pasa? ¿Que se habéis estado a dormir o qué? ¿No? Bueno, pues a ver, Evan, prepara algo de cena, ¿vale? Venga, comida gourmet, que Evan sabe ahí. ¿Ceviche con nachos? ¿Esto lo puede comer? No. El ceviche no lo puede comer. Evan, esto de ser vegetariano. Fatal, ¿eh? Fideos al ajillo, mira, esto sí. Uy, unos ñoquis. Venga, prepara unos ñoquis así, ración familiar, ¿vale? Sí, Cassandra, ya lo sé, hay que limpiar, pero hombre, ¿qué quieres? Si no tenéis cesto, pues habrá que comprarlo. Venga, Evan va a preparar la cena. Mira, está ahí. Anda, enciende un poco de música. Venga, música. Venga, alternativa, mismamente. Y vente aquí y baila un poquito. Venga. Que por cierto. Uy, Evan, te llaman. ¿Quién te llama? Uy, Galia. No, pero no, lo siento, pero no. Lo siento, pero no, no vamos a salir a cenar. Por cierto, Cassandra, deberías de llamar a tu madre, ¿vale? Venga, llama a tu madre y dile, oye, que me he mudado, ¿vale? Y estoy viviendo pues aquí, cerca de casa. Más o menos cerca, ¿vale? Tampoco es que estemos pegados, pero sí, estamos en el barrio, ¿vale? Venga, deja de bailar y cuéntaselo. Y hola mamá, ¿qué tal? Que me he venido aquí a Willow Creek, estamos viviendo, ya hemos hecho así la mudanza, faltan sí cosillas más gordas, pero estamos viviendo por aquí, a ver si te vienes un día y todo esto, ¿no? Lo que se suele decir. Pero bueno, ya haremos la. Oye, Iván, ¿qué estás cocinando o qué estás haciendo, hijo? Que te has quedado sin hacer nada, hijo. Venga, continúa. No puedes cocinar, ¿por qué no puedes? Ah, vale. Ya sé qué es lo que te pasa. Venga, ahora ya sí, ya puedes. Bueno, pues el caso que Elvira ha hablado con Cassandra y bueno, pues se ha quedado la cosa en que sí, que van a venir a cenar, porque además también tienen que dar la noticia del compromiso, bueno, se tienen que hacer tantas cosas, ¿vale? Y bueno, pues más o menos pronto también va a ser será la boda, ¿sabes? Tampoco van a esperar. Ay, Cassandra, hija, date una ducha, por favor. Más o menos pronto, ¿vale? En un par de episodios o sea, así. Pero si tenemos que hacer la despedida de soltero, por otra parte una despedida de soltera. Tenemos que, bueno, muchas cosas. Duncan, ¿dónde estás, corazón? ¿Qué te pasa? ¿Tú tienes miedo? A ver, Cassandra, cuando termines, te sirves una ración. Ay, le da miedo la música, pobrecito. Venga, no tengas miedo, hombre, no pasa nada. A ver, dar comida, no. Tienes que tranquilizarle y darle besitos especiales. Decirle que te queremos mucho, Duncan. Oye, porque este cuarto de baño tiene dos puertas y una no funciona. Bien, cosas de las casas modernas. Venga, abrázale. Ni venga, no pasa nada. Tú tranquilo. Dar besos especiales. Así, muy bien. Y rascarle la zona favorita. A ver, Cassandra, ¿qué tal? Madre mía, van dejando ropa por todas partes. Hay que ponerles un cesto, pero urgentemente, ¿eh? Urgentemente.
Anda, Evan, sentad aquí y termina de cenar. Y bueno, chicos, vamos a ir dejando este episodio por aquí, ¿vale? Ha sido cortito, pero bueno, está bien, ha sido una mudanza. La pobre Coco nos ha dejado, se ha ido a su hogar, pero no pasa nada porque iremos a verla de vez en cuando, así que no va a desaparecer para siempre, de eso nada. Así que bueno, pues ya creo que está bien. Así que en el siguiente episodio podríamos intentar hacer pues la reunión para que la familia conozca la casa. Intentaré que esté un poquito más apañada, que tengan su cesto de la ropa y que pues no sé, a lo mejor el cuarto para Cassandra que tenga un poco más de instrumentos. A ver, que de dinero están bastante bien, han ganado bastante dinero con la otra casa. Así que yo creo que puede estar interesante la cosa. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, dejadme un like muy gordote. Si estáis viendo esto y no estáis suscritos, ir al botoncito rojo de abajo que pone suscribirse, que me haréis muy feliz. Y sed muy bienvenidos a la familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!